En esta forma En esta de contienda por la gobernación con de la cubano comunidad que del Partido los Estados Demócrata, Unidos. cuatro congresistas de la vieja Costa Rica. This video is sponsored by HelloFresh. We all want to save money this time of the year, but do you know that HelloFresh tells you to save money all year around? In fact, HelloFresh is cheaper than grocery shopping and 25% cheaper than takeout. Todos queremos ahorrar dinero en esta época del año. ¿Pero sabías que HelloFresh te ayuda a ahorrar dinero durante todo el año? De hecho, HelloFresh es más barato que comprarlo en el supermercado y un 25% más barato que la comida para llevar. ¿Qué esperas? HelloFresh es tu mejor opción. Top of mind this month, and it's comforting to know that you always get top quality with HelloFresh. Ingredients delivered from the farm to your in less than 7 days, so you know they are fresh. It's so simple. Just click on the link below and use our code to support our channel. HelloFresh is the best choice. Este video es patrocinado por HelloFresh.
Amigo, buenas noches, como siempre digo, gracias a Dios y gracias a todos ustedes por la confianza. A todos los amigos que se van incorporando al canal, gracias, buenas noches. ¿Se escucha bien? Ustedes me dicen si se escucha bien. ¿Se escucha bien? Díganme ahí, un atraso ahí yo. Díganme si se escucha bien, por favor. Gracias, Gavilla. Gracias. Oye, gracias por la directa ayer con nuestra amiga Aimé. Muy bien que lo hiciste, Aimé. Así que déjame saludarte desde aquí, de la distancia. Gracias. Y gracias a todos los amigos que apoyan el canal. Recuerden dar like, por favor. Si no estás suscrito, suscríbase. Y si no le gusta el canal, bueno, también bienvenido. Si no quieres suscribirse, también bienvenido a esta, a su casa también. De esta familia que ha crecido más de 54 mil suscriptores en este canal. Es increíble, quiero dar las gracias a cada uno de ustedes. Siempre digo gracias a Dios, gracias al equipo que me apoya, a mi esposa que siempre me ha apoyado en estas cosas que hago, que le dedico tiempo, hay veces a la familia, para hacer esta hora que hacemos aquí, las noches que salimos. Así que buenas noches a todos ustedes, buenas noches a todos. Bueno, y antes de empezar con el tópico, tengo dos tópicos y ustedes vieron ya el anuncio. El general que iba a matar a Fidel Castro, que le iba a modificar la salud a Fidel Castro. Y también primero le voy a, quiero responderle sin falta de respeto a los hechos históricos que ha olvidado el señor Juan Almeida. En una directa que me mandó una amiga, del minuto número 30 en adelante, yo creo que tuvo unas imprecisiones, señor Juan Almeida, sobre su padre. Y quiero recordársela porque no, parece que ahí se faltó al rigor histórico el señor Juan Almeida. Pero para que no nos quede sorpresa, China se lanza al rescate de la empresa del calzado militar cubano. De hecho, hoy salió Xi Jinping, el dictador Xi Jinping, como nuevo presidente nuevamente de China, reelegido por el parlamento chino, por el pueblo chino, según ellos, los comunistas, en sus elecciones. Xi Jinping nos tiene que dar la medida cómo va a pasar en Cuba en marzo con Canel, que va a ser reelegido en su puesto, ratificado en su puesto de mal llamado presidente de Cuba. Pues Xi Jinping, este hombre que ha cambiado los destinos de China y del mundo, con su poderío interno en China, Xi Jinping acaba de hacerse nuevamente con el cargo de presidente en las elecciones, votaciones que hacen ellos, fraudulenta. China se lanza al rescate de la empresa militar. La industria de calzado de Cuba se beneficiará con una inyección de capital procedente de China. El gigante asiático invierte cada día, cada vez más, en la industria cubana. Increíble, pero cierto. A partir de la visita de Díaz-Canel, todo lo que pasó con Xi Jinping y Canel, Xi Jinping le regaló un donativo a Díaz-Canel de 100 millones de dólares que el gobierno cubano recibió en enero. Desde entonces, la ya importante presencia china en los puntos clave de la economía cubana no ha hecho más que crecer, involucrar desde la reparación de locomotoras hasta el intercambio de información de más alto nivel. La inversión de China es la última esperanza de la empresa de calzado militar que trabaja directamente para las Fuerzas Armadas Cubanas. Conbel debe reparar, que se llama así la planta, una de sus tres plantas ubicadas en Palma Soriano, Contramaestre y Santiago de Cuba. Fíjense qué interesante. Esto es muy interesante, la inversión y el capital chino. Además, China, yo no sé, la injerencia china y rusa ya está cogiendo unos índices muy elevados dentro de Cuba, una presencia muy elevada dentro de la economía cubana. Pero es importante, miren los municipios, Palma Soriano, Santiago de Cuba,
Palma Soriano, hay problemas ahí, ustedes saben, las protestas de Palma, la poca inversión que hay en esa parte de Oriente, y todo parece indicar que la gran inversión de capital chino para la fábrica de zapatos, esta militar, está ahí, va a ser en Palma Soriano y en el municipio de Santiago de Cuba. La bota Coloso que usan los militares cubanos, además de se comprometió a fabricar 5.000 piezas de zapatos femeninos, pares de zapatos femeninos, perdón, indispensables para el uniforme militar de los militares cubanos. Ahora yo pregunto, ¿y qué beneficio tiene China con esto? Porque hay cosas que nosotros tenemos que preguntarnos. China dio dinero y China está metida en la renovación de la imprenta cubana para la renovación de los periódicos del Partido Comunista Cubano. Y ahora se mete en el calzado militar y también va a comenzar, según tengo esa información, una serie de reparaciones capitales China dentro de las termoeléctricas cubanas, que ya está apagado la mitad del país nuevamente, los apagones, los alumbrones son extensos, ya se me dicen eso a mí. Ahora, el objetivo es recaudar 50 millones de pesos por la reparación y confección de calzado, pero 50 millones de pesos cubanos, ¿qué ganancia para China? Estos son los negocios que nosotros como los cubanos no entendemos, los comunistas, estos negocios comunistas. Ahora, también China, hay algo que nosotros, en que también China tiene información con Cuba. ¿En qué se pasa? En información de inteligencia. Cuba y China se están pasando información de inteligencia. Quiere decir que no solamente se ha invertido en el tema de la industria, sino en la industria del espionaje mundial. China metida en el espionaje dentro de Cuba. También China donó o dio dinero para repartir 1.274.000 prendas a los estudiantes, que la demanda era más de uniformes de estudiantes en Cuba, que la demanda era más de 2.153.000 piezas, 300 piezas de déficit que había en Cuba. Estamos viendo, amigo, cómo China, Rusia, tienen una presencia muy grande entre los en Cuba, en Venezuela. Me dicen que hay también asesores militares chinos también ahí. La visita de Raúl, toda esta visita de Raúl Castro a Venezuela por el aniversario de Chávez, también hubo, parece, algunas reuniones, porque todos se están preparando para las próximas elecciones de Estados Unidos, que ellos saben que se va y quieren, los republicanos van a salir nuevamente, algún republicano, Trump o DeSantis, y ellos tienen miedo. La otra noticia, para abordar y comenzar con el tema, la otra noticia que es muy preocupante, que esa me llamó bien la atención, pero muy, 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 muy interesante esta noticia, lo que está haciendo Colombia. Colombia, escuchen esto, porque esto es muy interesante. Colombia no va a exigir visa para entrar a Colombia a ciudadanos de 40 países del mundo. Quiere decir que a Colombia, al país colombiano, va a llegar 40 países del mundo sin control de visa, entre esos Cuba. Y esto me vuelve a recordar, y tengo que volver a recordar, el plan de la izquierda, la guerra de la izquierda de George Soros y todas estas organizaciones de Soros, de este movimiento globalista de romper frontera y llegar a los Estados Unidos de América. Yo no sé a qué están jugando estos países. Han encontrado una administración muy débil, la administración demócrata, que está abriendo muchos frentes en el mundo y no se enfoca en uno solo. Hoy mismo yo puse en la comunidad
que Biden mandó al Congreso un presupuesto de 3 billones de dólares para resolver el problema de la, el problema social en los Estados Unidos y obras de infraestructura, y va a subir los impuestos. Entre el paquete que mandó al Congreso, va a subir los impuestos a las empresas, a las personas, a las personas más ricas, a las empresas, y quiere decir que va a subir los impuestos, y eso va a repercutir ¿en quién? En el empleado. ¿Por qué? Porque va a subir los impuestos, y ¿qué van a hacer los empleadores? ¿Van a recortar horas de trabajo o van a haber despidos masivos de personas? Porque ya el señor Biden va a volver a aumentarle al aumento anterior que hizo a las empresas y a los ricos más dinero. Yo estoy de acuerdo que se debe pagar un dinero a las empresas más ricas, pero también no abusar, porque el dinero del presupuesto del contribuyente que se produce en los Estados Unidos, mucho dinero en millones de dólares se está yendo fuera de los Estados Unidos, principalmente para la guerra de Ucrania, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de observación sobre este dinero, y va a repercutir ¿en quién? En el trabajador norteamericano. La crisis que se avecina mundial no es nada buena. Esto se va a poner muy feo, muy malo. Los chinos, la confrontación con Taiwán, esta puede ser la próxima guerra. El chino de Corea del Sur tirando cohetes, amenazando Corea, el de Corea del Norte, perdón, amenazando Corea del Sur y a Japón. Esto puede traer no muy buenas cosas para el mundo. La crisis alimentaria, se avecina una crisis alimentaria de gran calado. Lo estoy diciendo hoy, lo están diciendo los especialistas. Se viene una crisis muy grande de alimentación en el mundo, y eso es lo que quieren los Estados Unidos de América. Amigos míos, vamos al tema de la noche de hoy. Alguien puso por ahí, un amigo puso, y parece que la gente, el cubano, a ver, este comentario, le tiré en coge entre todas, hola Juan Calvo Milanés, no, mira, aquí nadie le va a tirar a nadie, yo no me voy a fajar con nadie, pero estamos acostumbrados a que no se puede hablar, no se puede decir cuando faltas a la verdad histórica. Y yo no le voy a faltar el respeto al señor Juan Juan. Simplemente el señor Juan Juan, en esa directa que me mandaron, falta la verdad. Y hay como una limpieza de la imagen de su padre. Eso no se lo podemos permitir al señor Juan Juan. Porque Almeida, el comandante Almeida, padre del señor Juan Juan, es cómplice, fue un asesino también. Todos los fusilamientos en Cuba, antes y después que se crea el Consejo de Estado, donde Juan Almeida Bosque era miembro del Consejo de Estado como vicepresidente del Consejo de Estado, por si no lo sabe, ese que se llama Patri Vida por ahí, no sé, Lido Pedeira, por si no lo sabe, el comandante Almeida tenía que firmar la orden de fusilamiento en Cuba, se firmaba en el Consejo de Estado, se reunía el Consejo de Estado, fíjese, el Consejo de Estado estaba por encima de la Corte Suprema, de los tribunales cubanos. Para el fusilamiento en Cuba, la orden de fusilamiento en Cuba, se encerraba el Consejo de Estado y firmaba la orden y se transmitía a las Fuerzas Armadas, a la unidad esta que era la que hacía y cometía, accionaban las armas, los guardias ahí, para asesinar o fusilar a los que tuvieran una causa mayor que decidiera el Consejo de Estado. Entonces, déjame decirte, en Cuba muchos cubanos, Lida, no das la cara, Lida, te pones ahí, no sé quién eres, no sé cómo es. Déjame decirte, Lida, yo no le voy a tirar a nadie, voy a tirarle a la falta de rigor a la historia. Porque Juan Almeida Bosque era uno de los 3 mandamás de Cuba. Ahora, no es menos hecho que Juan Juan en esa directa dice que Juan Almeida es el que, fíjense, porque Juan Juan tiene que entender que esa dictadura de corte racista por mucho tiempo escondió la verdad. Y le achacaban la palabra "aquí no se rinde nadie" a Camilo Cienfuegos. Y quien dijo esa palabra fue el comandante Juan Almeida Bosque.
y se escondió esa verdad histórica por muchos años. Y era de Juan Juan, del negro, del único negro que estaba en las alturas, Juan Almeida, que es tercero y fue tercero por la manipulación de los Castro. Pero usted faltó a un rigor histórico, señor Juan Juan, con el mayor respeto que usted se merece. Es verdad que la CIA tuvo contacto con tu papá. ¿Para qué? De estas cosas que hace la CIA, yo pienso que estrategias muy malas para tratar de reclutar al señor este, al papá, al comandante Almeida, para que traicionara a los Castro. Y usted dice que en los papeles desclasificados está, y usted está impulsando la figura de su papá, como su papá era un traidor a los Castro. Y usted, le voy a responder este dato nada más, con el mayor respeto, señor Juan Juan. Cuando la CIA tiene el primer contacto con su papá, eso está en la historia de Cuba, la digamos, lo damos nosotros. Usted como militar en las escuelas, sabe, en contrainteligencia que se daba y en las escuelas de historia, en la parte de historia de lo militar. La CIA tuvo un contacto con su papá para que su papá traicionara a Fidel Castro. Y la CIA se equivoca porque su papá no tenía capital político ninguno en el país. Su papá no tenía capital político para poder cambiar los destinos de Cuba. El poder de su papá jamás alcanzaba el poder de Raúl ni de Fidel Castro. Segundo, cuando la CIA contacta a su papá automáticamente le dice a Fidel Castro que la CIA lo había contactado. Usted faltó a la verdad. Que la CIA lo había contactado, según los datos que hay ahí. Fidel le dice a su papá que sigue el juego, a ver hasta dónde llegaba la CIA. Si su papá no le hubiera dicho a Fidel Castro eso, que la CIA lo había contactado para jugarle chueco a Fidel por atrás, con el mayor respeto, Juan Juan, su papá no estuviera con estos dos personajes al lado parado. Su papá era de confianza de los Castro, porque él demostró su lealtad, no tanto en la sierra, sino en los contactos que hace la CIA con él, y Fidel Castro y Raúl Castro sabían, y por los oficiales de la seguridad del Estado de inteligencia se fue manejando esa operación. Su padre no fue un traidor a los Castro. Créame que si su padre hubiera sido un traidor a los Castro, Juan Juan, estos papeles desclasificados que usted dice, su padre no se hubiera muerto con todas las prebendas que le dio el castrismo. Fidel Castro autorizó y sabía el movimiento de la CIA con su papá. Porque al primer contacto que tiene la CIA con su papá, se lo dice automáticamente a Fidel y a Raúl Castro. Y sabemos por qué Almeida es el tercero, que no tiene más mérito que Ramiro Valdés. Almeida es el tercero porque es negro. Y Fidel tenía que manipular eso, porque de verdad en ese tiempo no había negro en la cúpula gobernante. Su papá, que era bastante pesado, tal vez con ustedes, sus hijos no, pero con su seguridad personal era bastante pesado. Recuerde que yo conozco, bueno, Torreblanca, que fue mi político y profesor en la escuela, fue jefe de la escolta de su papá, pero también con su papá estaba uno de los artilleros, el Moro, que le decían el Moro, tú lo sabes. Y lo que se hablaba de su papá era peste, la misma escolta. Su papá era majadero. Era insoportable. Y su papá, los prebenda, desde los carros, todo, era porque era
la saya, la falda de Raúl Castro. Su papá no se movía sin que Raúl Castro le dijera sí o no. Entonces, no puede decir usted que su papá era anticomunista. Su papá era un comunista. Su papá era uno de los aliados más fuertes que tuvo los Castro. ¿Me entiende? No puede violar usted los hechos históricos y pasarle por arriba sin mencionar que su papá jamás traicionó a los Castro. Porque si su padre, Juan Almeida, comandante de la revolución, que cuando usted dijo que fue a Santiago, lo mandaron, su papá lo sacan de Santiago de Cuba. ¿Por qué? Por los escándalos con mujeres y todo que tenía su papá en Santiago de Cuba. Y Raúl Castro lo manda a sacar de Santiago con Fidel Castro. Pero no puede usted venir ahora a lavarle la cara a un tipo como su papá, que es responsable de la desgracia de Cuba con los Castro. Porque su papá en el Partido Comunista, miembro del buró político del partido hasta que se murió. Porque su papá no hubo invento, que lo quitaron, que lo pusieron. Su papá se murió miembro del buró político del partido y vicepresidente del Consejo de Estado. Pero a través del partido él atendía lo que era la parte esta de control, de disciplina del Partido Comunista Cubano. Su papá era un pesado con los militantes, con el partido, con todo. Desde que llegaba al parqueo de la posta número 2 al Consejo de Estado, que tuvo muchos problemas y se mafajaba con Osmani Cienfuegos por nada más por el parqueo, porque él tenía que ver el carro en el parqueo del túnel que daba a su oficina para ver su carro. Y se ponía, si Osmani Cienfuegos le robaba el parqueo de su papá, que era el primer carro que tenía que estar en el Consejo de Estado, se buscaba un problema el oficial de la guarnición que estaba ahí, y se buscaba un problema todo el mundo ahí, y se ponía a correr todo el mundo a buscar a Osmani, la llave de Osmani, para mover el carro de Osmani Cienfuegos. Pero su papá era un pesado y su papá firmó muchas órdenes de fusilamiento en Cuba. Juan Juan, no puede venir usted, me disculpa, le tocó ser el hijo de un asesino, ser el hijo de un corrupto. Porque su hermano en Cuba, su familia en Cuba, por parte de su padre, sus hermanos, sus medios hermanos, son unos corruptos, Juan Juan. Son corruptos, Juan Juan. Permitidos por Raúl Castro. Porque se acuerde que su hermano le decía, igual que usted, me imagino, a Raúl Castro, porque yo vi a tu hermano muchas veces decirle a Raúl, tío, desde niño. O sea, ahí hay un problema familiar y metía siempre las manos Raúl Castro, porque recuerde que para ser el tercero iba a ser Ramiro Valdés. Si es por historia y por hecho, era Ramiro Valdés. Su papá simplemente estaba en el tercer puesto porque el manipulador de Castro, racista, para decir que el tercer hombre de la Revolución Cubana era un negro. Y por muchos años no subió un negro al buró político del partido ni a la élite del país. Ese nada más es ese dato que usted faltó a la verdad, ese dato histórico. Su papá jamás traicionó a Fidel. Si su papá hubiera traicionado a Fidel Castro, créame que lo hubiera pasado como el general que voy a mencionar hoy, señor Juan Juan. No la hace el cuento su papá. Tú puedes robarle dinero a Fidel, te sanciona, pero cuando Fidel Castro veía que la traición era de los de arriba, que podía peligrar su seguridad personal o el sistema de Castro, crean que no hacía el cuento nadie. Ni su papá hacía el cuento. Porque si su papá hubiera sido agente de la CIA y no le hubiera informado a los Castro, hoy, hace rato, usted en Cuba y sus hermanos no hubieran tenido las prebendas que estuvieron en Cuba, en el tiempo que usted estuvo en Cuba, hasta que se quitó al lado del comunismo. Porque usted sabe que usted también vivió de las mieles del poder, como está viviendo su hermano en Cuba, con el mayor respeto. Esto es honor a la verdad. Ahí después se respeta, se volvió opositor
Y qué bueno que se volvió opositor. Pero recuerde que antes de ser opositor, ¿dónde trabajaba usted? ¿En qué país estaba usted? ¿Y dónde usted vivía? ¿Y los carros que usted vivía? ¿Y cómo almorzaba usted en el aljibe 3 y 4 veces a la semana sin pagar un centavo? Porque era el hijo del comandante Almeida. Así hace su hermano en Cuba. Y así hace toda la descendencia de todos los líderes dueños de la QSA. Usted merece el respeto de todos nosotros porque usted fue un opositor, se volvió opositor, se enfermó en Cuba y fíjese la consideración de Castro con usted y con su padre, que a usted lo autorizaron a salir de Cuba a atenderse su problema de salud al extranjero. Donde en Cuba, permíteme, ay, perdón, dígame qué opositor cubano sale de Cuba a atenderse un problema de salud. Fíjense la consideración que tuvo Castro y que han tenido con usted, que nunca los Castro lo han mencionado y lo van a mencionar, no lo van a atacar nunca. Porque Raúl Castro y Alejandro Castro lo quería usted como un hermano. Y gracias a esa parte familiar que usted vivió con ellos, usted se crió con ellos. ¿Y quién era su papá? Usted, que lo maltrató, yo sé que lo maltrataron en Villa, estuvo en Villa, creo, pero usted pudo salir al extranjero a tratarse su enfermedad. Porque usted salió con una visa humanitaria de Cuba dada por Raúl Castro en persona. Entonces, las cosas como son, Juan, usted merece mi respeto. Usted es un hombre que también usted ha matado muchas veces a Raúl Castro. Pide respeto para las personas que están en otros canales, según que hay que respetar. Que usted ha matado muchas veces a Raúl Castro. Le han sacado a Raúl Castro miles de veces y usted no pide disculpas tampoco. El soldadito, como usted me dice, el posta a posta, como usted me dice, en cada cosa, información, amigos que se comunican conmigo de Cuba, he aceptado mucho, no porque soy un bárbaro, simplemente porque tengo amigos en Cuba que me pasan información. Dice Jorge Suárez, disculpe, si hay un opositor que ha salido a curarse y usted lo conoce, dígame quién es Jorge Suárez, no conozco el opositor que ha salido de Cuba y si es así, pido disculpas, no sabía que había más opositores que, bueno, está la no sé quién más. No sé quién más salió. Si usted puede ser tan amable, usted me lo dice y yo digo, bueno, ya es el segundo, el tercero, el cuarto. Las dictaduras no se le puede lavar la cara. Las dictaduras no son blandas. La dictadura cubana es fuerte. Pregúntale a Zapata, a Tamayo, a Boutiel, a los que murieron en la cárcel, a los que se han enfermado, a los que han enfermado en la cárcel. Bueno, creo que también sacaron, no sé si los Urquiola salieron para atenderse, no sé si era ese el que usted me dice, hasta ahí no tengo conocimiento si fueron y salieron a atenderse esta gente ahí. Así que si su papá hubiera traicionado a los Castro, le hubiera pasado la cuenta como un general. De este general que voy a hablar yo. Y quiero decirle a todos, de los de la causa 2, 1 y 2, hay dos personajes que recibieron la furia del castrismo. Porque eran los que realmente yo pensaba que esta gente es lo que más odios le tenían a Fidel Castro y a Raúl Castro, de la causa 1 y de la causa 2. Este general un día, que era frecuente, el hombre de confianza de Fidel Castro, y se lo voy a poner aquí, el hombre de confianza de Fidel Castro. José Abrantes Fernández, ex ministro del Interior. El hombre que por mucho tiempo tuvo la vida de Fidel Castro en sus manos. Hay un suceso antes de la causa número 1
que a mí me llamó la atención a Carlos Calvo. Abrante iba a almorzar al Consejo de Estado con Pepín Naranjo. Y quiero que ustedes vean, porque aquí vamos a ver la secuencia de lo que le pasa a la gente que a Castro quisieron de arriba, a los que a Castro quisieron pasarle por arriba a los Castro. Aquí se reunía en el Consejo de Estado a almorzar tres veces a la semana. ¿Quién? Con Pepín Naranjo, Abrante, Tony de la Guardia, el comandante Emilio Aragonés, Patricio de vez en cuando. Pero era frecuente el almuerzo en el Consejo de Estado, en un comedor especial que tenían los dirigentes en el Consejo de Estado, donde se reunían con Pepín Naranjo. Y en una de las tantas veces que este señor Abrante llegaba ahí al túnel del Consejo de Estado, el chofer, un moreno, se ponía a limpiar el carro. Y en una de esas, estoy hablando ante de la causa número uno, ¿ok? Escuchen, ante la causa número uno. Cuando el chofer está limpiando el carro, abre el maletero de atrás, yo voy a conversar con él, y me percato que Abrante tenía en el carro lanzacohetes, granadas. Respondió, es que loco. Tenía AKM y tenía pistola regada en el carro. Aquí estamos hablando de gente que estaban por encima de todo el pueblo cubano, ¿ok? Tony de la Guardia cada rato llegaba con su Ray-Ban, sus gafas Ray-Ban, ya tú sabes, de comando, veces que llegaba con pantalón de camuflaje. Y el señor, yo veo eso y yo exclamo, wow, esto es por una guerra. Y el chofer rápido me cierra el maletero. Cerró el maletero rápido. No, tú sabes, porque siempre que el jefe, como es, que le gusta ir a tirar al campo de tiro, pero yo me doy cuenta y digo, con lanzacohetes, con cajas de granada, Abrante en su carro, un Lada 2107 en aquel tiempo, todos con caja quinta, con motores especiales, todos los carros de estos generales eran traídos los Ladas por Panamá y todos tenían caja quinta, sus carros eran caja quinta, todos. Esta reunión era frecuente en el Consejo de Estado, antes que llegara Fidel Castro, con Pepín Naranjo, se reunían estas personas con Pepín Naranjo. Tiempo después, cuando pasa la causa 1, a uno de los que detienen, y no lo dice Fidel Castro en el país, es a José Abrante Fernández. Ya estaba detenido. Ya Abelardo Colomés Ibarra, el Furri, había tomado el control del Ministerio del Interior. Ya se había metido un golpe de Estado al Ministerio del Interior. Abrante, con todo ese arsenal, con lo de la Guardia, la influencia en tropas especiales del Ministerio del Interior, y tenían el comando cerca de casa de Raúl Castro, el plan era la liquidación inmediata de Fidel Castro, porque Abrante, fíjense, Abrante entraba a punto cero como perro por su casa. Abrante entraba a punto cero como perro por su casa. Abrante podía entrar con varias personas a punto cero y no era detenido, porque tenía acceso libre a las postas de punto cero. Pero recuerdo también, y les voy a recordar a ustedes, que por el basurero de Fidel Castro tenía un basurero aparte en punto cero, que era por el basurero la entrada de qué, la entrada de las BTR de tropas especiales. Antes de quitar tropas especiales del Ministerio del Interior,
los que cubrían en las BTR y entraban a buscar a Fidel Castro en caso de un ataque a punto cero, eran las BTR con oficiales de los comandos de tropas especiales. Era lo que podían entrar ahí. Quiere decir que en el momento que esta gente le hubiera salido bien todo, tenían la fuerza suficiente para liquidar a todo punto cero con las tropas especiales y parte de las tropas especiales con el comando en la rinconada en la casa de Raúl Castro, porque el comando, la casa del comando estaba cerquita a metros casi cruzando la calle a una cuadra o una cuadra y pico de casa de Raúl Castro, el comando de tropas especiales. Si esto salía bien, Abrantes con lanzacohetes, con RPG-7, ¿qué hacía Abrantes con eso en el carro? ¿Qué es eso? Yo me doy cuenta que cuando meten la causa, yo estoy en Palacio, en la Casa de Gobierno, lo que es la Casa de Gobierno, en el Palacio, en los momentos de Ochoa y todo esto, porque tengo que decirles a ustedes que se puso tensa la cosa, y ahí es donde yo empiezo a darme cuenta, dentro de esa inexperiencia mía, estando ahí, dentro de la seguridad personal, qué es lo que estaba pasando realmente. Yo estaba en la posta número, yo hacía la posta número 17, que era Boyero y Paseo, la entrada de Fidel Castro por la posta 17. Yo he hecho cuento porque me gustaba esa posta, porque esa posta se pasaba el tiempo rápido. Y yo me metía con las muchachitas y eso, con las oficiales del MINFAR, del MININ, Ministerio de Comunicaciones, que pasaban por ahí, tú sabes. Uno siempre queriendo lucirse con las muchachas. Y yo me percato de movimientos diferentes en el Ministerio del Interior. Que ya Abrantes no estaba en el Ministerio del Interior, ni Pascual, el viceministro primero. Ya se había hecho todos los movimientos. Cuando yo he explicado otras ocasiones que vemos los movimientos inusuales alrededor de la figura de Fidel y Raúl Castro, la protección al primer cuadro de la ciudad, a la plaza de la llamada Plaza de la Revolución, a los edificios gubernamentales, al Granma, a Bohemia, instalados francotiradores y toda esta gente ahí. Y me doy cuenta que cuando comienza el juicio de Ochoa, y quiero decir algo, la operación esta de los de Ochoa, La Guardia y Abrantes era realmente para liquidar a Fidel y a Raúl Castro. Porque fíjense, el movimiento que hacían para llevar de Reloj Club y mover a Ochoa de Reloj Club al MINFAR y de mover a esta gente de Villamarita al MINFAR, eran en la suburba unas tipo guaguitas americanas que tenían, eran oscuras todas, y había un operativo grandísimo, más de 30 carros y 5 suburban de estas, de las viejas, iban para el juicio y no sabían en cuál iba Ochoa, más 20 carros protegiendo Ochoa. Yo me doy cuenta de este movimiento y digo, es cuando me doy cuenta que digo, aquí iban a joder a Fidel Castro. Porque no confiaban y tenían miedo que un comando, fíjense cómo estaba la cosa en Cuba, amigos míos, un comando rescatara a Abrantes o cuántos oficiales de las Fuerzas Armadas y el MININ. ¿Por qué? El MININ, por eso es que digo que Abrantes, porque automáticamente, metiendo preso a esta gente, Abrantes lo meten preso y quitan a todos los cuadros principales del Ministerio del Interior, desbancan el Ministerio del Interior completo. ¿Por qué? Porque no sabía Fidel y Raúl cuántas personas o cuántos oficiales realmente estaban en esta operación. Y en el traslado de Ochoa de Reloj Club, ustedes tenían que ver ese operativo, ni Fidel se movía así. Era una super seguridad, porque ese fue el momento más delicado interno del castrismo, porque fue una conspiración desde adentro del seno
de las Fuerzas Armadas, cuál y del Ministerio del Interior. Esto, Carlos Calvo estuvo ahí presente, lo vi, y todas las medidas de seguridad especiales que se tomaron alrededor de Fidel Castro y de Raúl Castro, tenían preparada. Fidel estuvo en el puesto de mando, en el puesto central de mando, y tenían preparado la clínica lista con los médicos y paramédicos en el cuarto piso del Consejo de Estado, donde habían lanzacoheteros y las tropas, las BTR, cubriendo Palacio también. Quiere decir que este operativo que iban a hacer esta gente era para el liquidar a Fidel y a Raúl Castro. Por eso es que Abrantes cae preso en la primera causa y no lo dice. Y tienen que separar una causa de la otra. Porque había otro personaje que fue el que más Fidel y Raúl odiaban de la operación esta. Un hombre que estaba decidido a modificarle la salud a Fidel y a Raúl. Para mí, uno de los hombres que más valiente se portó en el juicio. Alguien que Raúl, según me dicen, que lo mandó a buscar. Y que tuvo palabras con Raúl Castro, que tuvo que meterse la escolta en el MINFAR, la escolta de Raúl Castro personal en el despacho. Según me dicen a mí, una persona que era de la escolta de Raúl Castro, que era mi amigo. Miren esto. ¿Quién era? Uno de los hombres que más Fidel y Raúl odiaron. Amado Padrón, el mayor Amado Padrón. Amado Padrón quería la liquidación de Fidel y Raúl. Fue uno de los que más se portó hombrecito ahí. Amado Padrón. Hay un tipo que en la causa 2 no era militar, pero tenía acceso a toda esta gente. El Güiro Carbonell, que tenía cuenta en Panamá. Creo que el Güiro Carbonell, después lo meten preso, lo sueltan a Panamá y muere en Panamá o en México. El Güiro Carbonell. La gente sabe, que conocen, sabe que yo estoy diciendo la verdad de esta historia. Yo la viví y yo me percaté por el movimiento alrededor de Ochoa, de los de la Guardia, para moverlos al MINFAR, al juicio. Eran medidas especiales, súper especiales. Se cerraba Rancho Boyero. No podía circular ningún carro hasta que no llegaran al MINFAR. Cuando hacen este operativo, es que los Castro no sabían realmente cuántas personas estaban involucradas en este tema de los de Ochoa. Por eso que digo algo al amigo Juan Almeida, que todo el que traiciona a los Castro para liquidarlo, tumbarle el poder, las consecuencias eran fatales. Y el amigo Juan sabe que es así, que ahí no se puede pasar nadie. Vamos a ir un momentico, un corte comercial, y enseguida regreso. He desarrollado una clínica dental creando una experiencia verdaderamente única para personas como usted que deseen mejorar o transformar su sonrisa. El éxito de mi oficina no solo se basa en la alta calidad del trabajo que hacemos, sino en la atención y dedicación personalizada con la que realizo cada uno de mis procedimientos. En Arcy Dental Clinic realizamos múltiples procedimientos dentales, como por ejemplo diseños de sonrisa, limpiezas, root canal, dentaduras, implantes, coronas, puentes fijos, blanqueamientos, veneers y empastes. El Dr. René Cabrera es graduado de una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Llámenos hoy al 305-596-0322. Por eso que yo siempre digo, mi opinión, no la de nadie, la de Carlos Calvo. Y no porque un hijo de un dirigente, el hijo de un ministro, no. Este que le está hablando a ustedes, con 18 años, estaba envuelto en todo esto que estaba pasando en Cuba. Yo siempre digo que el destino, la vida, me puso a mí ahí, en ese lugar. Por algo fui.
Muchas cosas vi ahí. Y para mí fue el momento más duro. Más duro que Playa Girón, que Bahía de Cochino, Playa Girón. Que la lucha del Escambray. El momento más duro de los castos. Que se sintieron realmente vulnerables los dos hermanos Castro, fue en la operación de la causa 1 y la causa 2, que al final era la misma, lo que la separaron. Porque fíjense que tienen que hacer la causa 2, porque la conspiración se extendía a varias ramas del Ministerio del Interior. Salpicaba a altos mandos de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior. Por eso es que tienen que hacer la causa número 2. Para hacerla separada, para que no cayera un escándalo gigantesco a nivel mundial. Esta gente sabían lo que estaban haciendo. Y Castro sabía lo que iban a hacer con él. Por eso es que meten medidas especiales y movilizan a la contrainteligencia militar y al KJ, hacer una vigilancia permanente a varios dirigentes del país. No había confianza en nadie. Ese fue el momento donde por primera vez yo siento que los Castro estaban vulnerables, porque fue la conspiración más grande dentro del Ministerio del Interior, el aparato de vigilancia, el más cercano a Fidel. Y fíjense que esto se venía caminando ya, que Fidel Castro toma la decisión, y Raúl Castro, de quitar ¿a quién? De seguridad personal, a alguien que era muy amigo de Abrantes. Los que estaban militares saben quién es: el general Vargas, general de brigada Vargas, jefe de la seguridad personal, que está en el avión aquel que llega a Nueva York con Fidel Castro. General Vargas tenía mucha amistad con Abrantes, con los de la Guardia. Y en los chequeos del Ministerio del Interior, de la contrainteligencia militar, se daba los partes de la amistad de este general con Abrantes. Que Abrantes lo impone a Vargas ahí en la seguridad personal. Abrantes fue creando dentro del Ministerio del Interior. Abrantes se hizo muy peligroso. Y quiero decir, Abrantes hizo muy peligroso para Raúl Castro. Porque Abrantes había logrado hacer lo que quería hacer Ochoa una vez tomando el ejército occidental. Mover las piezas claves en los puestos clave. Ya Abrantes tenía en el Minín, cuando sacan a Ramiro, porque recuerden también los encontronazos de Ramiro con Fidel, por lo que estaba pasando con Abrantes, los de la Guardia. Recuerden que Ramiro, como ministro del Interior, yo le he dicho, cuando era ministro, se reunía todas las tardes con Barreiro en línea ya. La Dirección de Inteligencia de Cuba. Tienen que quitar a Ramiro, porque había que quitar a Ramiro. No se puede embarrar Ramiro en nada y tienen que dejar a Abrantes. Pero cuando Abrantes llega, ya Abrantes tiene a su gente en las direcciones. Por eso es cuando hacen la purga en el Minín, es generalizada. Es una purga, fue un golpe de Estado. Todo lo corriera Abrantes y a Ramiro Valdés quedó fuera completamente. Porque Abrantes no pudo quitar a toda la gente de Ramiro tampoco. Ramiro se va a Copestel con 200 millones de dólares que le entrega Fidel Castro, porque Ramiro ya estaba al mando. Ramiro ya tenía y se llevó para Copestel a los mejores ingenieros en cibernético, en electrónica, de la Dirección General de Electrónica en Caldevila, se los lleva para Copestel con él. Porque Copestel era una fachada para equipo, para espionajes. Fidel le hace regalo a Ramirito para que esté tranquilo, 200 millones y crea Copestel. Se crea una infraestructura gigantesca en Copestel. Los primeros jefes de Copestel eran todos
miembros del Ministerio del Interior. Estamos viendo una conspiración de gran calado en Cuba y el hombre de confianza de Fidel Castro, José Abrantes Fernández, el hombre que tenía la seguridad de Fidel en sus manos, como ministro del Interior, todos los movimientos de Fidel Castro se le reportaban al general Abrantes. Como ministro del Interior, todas las salidas de Fidel Castro se le informaban a Abrantes. ¿Pero qué fue lo que hizo Abrantes Fernández, norteamericano? Quiero aclararle a todos ustedes, este señor que ustedes están viendo en foto no es cubano de nacimiento. Abrantes nació en Tampa, de familias comunistas. Él nació en los Estados Unidos de América. El hombre que tuvo la seguridad y la vida de Fidel en sus manos por mucho tiempo. Había que informarle todo a Abrantes. Por eso cuando Abrantes cae preso y está, que lo ya lo le dan la sentencia en Paraguanajay, Fidel Castro va a verlo. No, perdón. Fidel Castro va a verlo antes del juicio de la causa 2. Fíjense, poca gente sabía que el general Abrantes ya estaba preso en Guanajay ante la causa número 2. Y Fidel tiene unas cuantas visitas a Guanajay para hablar con Abrantes. Abrantes todos los días hacía ejercicio. Además, Abrantes, una de las casas de Abrantes, la casa de los espejos, estaba en la entrada de Punto Cero. Se murmura, se dice en los pasillos que en las visitas de Fidel, él le dice a Fidel: tranquilo, comandante, que yo fui uno de los creadores del sistema. Abrantes sabía lo que le iba a pasar. Porque Abrantes, como Solís Marín, que creó los fusilamientos en Cuba, Abrantes murió como él, lo mismo que él armó en el país. Pero la traición de Abrantes no venía solamente con la operación. No, 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 no. Hay algo que Abrantes comienza a hacer algo muy interesante. ¿Qué comienza a hacer el general Abrantes? Muy interesante. Abrantes creador de una oposición al régimen cubano. Antes de Abrantes, con Ramiro Valdés como ministro, la oposición cubana no tenía esa exposición como la tuvo con Abrantes. Porque es que en el 79 a 80, ¿quién era el ministro del Interior de Cuba? Que trajo malestar, todos esos cuentos, toda esa historia me la hace. Que trajo malestar en el seno de las Fuerzas Armadas. Fidel Castro comete un error. O hace algo para limpiar a Ramiro de la operación del 80, del Mariel. Sergio del Valle, el comandante Sergio del Valle, el doctor Sergio del Valle, Fidel comete el error, o lo hizo intencionalmente, y pone a ministro del Interior a Sergio del Valle. Cuando ponen a ministro del Interior a Sergio del Valle, dentro del Ministerio del Interior comienza un malestar grandísimo, porque ya Ramiro tenía organizado el MININ. Y fue un desastre el Ministerio del Interior en el tiempo del comandante Sergio del Valle, el doctor Sergio del Valle. Por eso que después del 80, Castro toma la decisión de volver a traer a Ramiro Valdés al Ministerio del Interior. Y estamos viendo que Ramiro, el hombre que yo dije una directa por ahí, que los Castro nunca pudieron quitarse. El hombre que tenía el control de la información real de todos los dirigentes y todo lo que se moviera en el país. Por eso que está todavía en el poder. Porque él armó un sistema de vigilancia
con Fidel Castro. Y comienzan las purgas entre Raúl y Ramiro. No se llevaban. Esto ahora es porque, tú sabes, hay que llevarse bien por el país. Pero ellos dos no se llevaban, no se soportaban. Porque Ramiro era un tipo que mantenía una disciplina. Desde la disciplina alimentaria, que es un tipo que no se emborrachaba. Un tipo que hacía ejercicio y el otro se emborrachaba. Y hacía ridículos. Y Ramiro nunca hizo ningún ridículo, que yo nunca lo vi. Ramiro se me parece a la personalidad, ¿sabe de quién? De Vladimir Putin. Esos tipos así son peligrosos. La figura de Vladimir Putin, el mismo tamaño y todo. Fíjense, Ramiro lo que hacía. Que Ramiro usaba unas botas militares muy bonitas, hechas en Estados Unidos. Que él le ponía un tacón debajo para subir su estatura. Ese era el señor Ramiro Valdés. Que era el tercero. Lo que pasa, que él sabía que el tercero era Almeida porque era negro. Entonces, Amado Padrón, uno de los hombres más duro contra los Castro, la furia fue contra Amado Padrón muy fuerte, que el hijo de Amado Padrón comenta que iba a matar a Fidel y se pasa a todas las postas de seguridad personal, a toda la dirección de seguridad personal, a todas las unidades, la foto del hijo de Amado Padrón y el carro con que andaba el hijo de Padrón para matar, que quería matar a Fidel Castro, según le llega la contrainteligencia, y la contrainteligencia procesa esa información y entonces comienza una vigilancia de los servicios de espionaje hacia el hijo de Amado Padrón, que creo que salió del país, no sé si está por aquí. Pero de los hombres que más bárbaro se portó y más duro se portó, a mí me dijeron que tuvo unas palabras fuertes con Castro, igual que Ochoa, con Raúl Castro, igual que Ochoa. Fidel Castro nunca le dio la cara al general Ochoa. Fidel Castro jamás le dio la cara a los dos, uno de los hombres más fieles que tenía el castrismo. Los hermanos de la Guardia. Amigos, por eso que yo digo y mantengo los únicos, y eso lo sabían, que podían quitar a los hermanos Castro y cambiar el sistema, eran los militares. Son los militares. Por eso que Fidel no lo fusilas por la droga. Fidel tiene que convertirse en testigo de Estado del Departamento de Justicia, fusilando a sus mejores hombres. Pero realmente lo fusilan por el golpe de Estado, por lo que iban a hacer contra Fidel y Raúl Castro. Si no, no lo fusilan. Si aquí no se hubiera manejado el tema que se hablaba en las reuniones de ellos, de quitar a Fidel y a Raúl del camino, ellos no lo hubieran asesinado. Tal vez no lo hubieran matado. Pero realmente a ellos los quitan, los fusilan por la traición de querer pasarle la cuenta a Fidel y a Raúl Castro. Ese es el motivo. Por eso que posteriormente dan un parte el Ministerio del Interior. Muere en prisión el general Abrantes. Cuando dicen eso, ¿cuál tú crees la reacción de los militares como yo, que éramos de abajo? Dime tú los de arriba.
porque todo lo que hizo Castro fue ejemplarizante. El fusilamiento, Castro fusila a su mejor hombre, al primer héroe de la República de Cuba, el mejor general. Y con eso manda un mensaje a todo el estamento militar. Sacrifico mi mejor pieza, que nadie se vaya a volver loco. Y lo fusila a todos los que tenía que fusilar. Para mandar un mensaje claro. ¿Y qué pasó cuando dijeron la muerte de Abrantes? ¿Cuál fue la reacción de nosotros? La reacción, me imagino, de todos los de arriba también. Nos quedamos, ¿eh? Sabíamos que lo habían asesinado en la prisión. Porque el general Abrantes, él sabía que le iba a pasar eso. Porque él tenía la vida de Fidel Castro en sus manos. Desde que fue tiempo jefe de la escolta y también ministro del interior. Por eso también Abrantes le trae cuchicheo a Fidel de Ramiro. Y Fidel Castro, como esa actitud que él coge, o que él cogía, Fidel Castro era el tipo de persona que a él le gustaba la división. Y él después sacaba sus conclusiones. Fidel quita a Ramiro, los cuchucheos de Abrantes, quita a Ramiro, le da a Copestel, porque Fidel sabe que a Ramiro había que tenerlo contento. Porque es una ficha muy peligrosa. Y que es uno de los fundadores que viene con él. Y que Fidel sabía que era el hombre que iba, en caso de que él faltara, era el hombre que le iba a dejar con su hermano, el mejor cancerbero de la revolución de Fidel Castro, Ramiro Valdés. Abrantes quería el Ministerio del Interior. Entonces, estas operaciones y todo lo que se hacía, cuando tuvieran todo el control, Minin y Ochoa, parte del principal ejército del país, golpe de Estado. El último que faltaba porque le modificaran o que lo asesinaran, fue Abrantes, porque a Tony y a Ochoa esta gente se lo hicieron, Amado Padrón, esta gente se lo hicieron. Abrantes no podía quedar vivo, ¿por qué? Porque Abrantes tenía amigos en el Ministerio del Interior. Abrantes había creado una estructura de lealtad en el Ministerio del Interior. Abrantes fue el hombre que creó, y con Abrantes vinieron los círculos sociales del Minin, como la Hiedra de la Inteligencia, donde entraba Abrantes. En una época, el Minin lo abastecían de Coca-Cola y cerveza de lata en la Hiedra, que está el Minin Zoológico. El Cristino Naranjo, subió Mavi, la Casa de Seguridad Personal. Subió de categoría el descanso de los oficiales. Abrantes lo hizo porque Abrantes estaba buscando lealtad. Y Abrantes hizo lo mismo que hizo Raúl en el Minin, en el Minfar. Recuerden que Raúl tenía los principales generales aliados a él. Quinta Solá y Espinosa en el Central y en el Oriente. Iba a poner a este en el occidente, a Ochoa. Y es cuando lo saca del juego. Ya cuando viene la causa uno, ya Ochoa no puede coger el occidente. Y lo coge Leopoldo Cinta Fría. Porque habían purgas entre toda esta gente. Recuerden que los generales, los Casa Regueiro, le tenían odio a Ochoa. Fueron los primeros que declararon la pena de muerte. ¿Por qué? No por el papá, porque estaban molestos por la droga, sino que Ochoa no se casó con la hermana de ellos. Y la hermana de los Casa Reguero se volvió como loca, porque se enamoró del general Ochoa. Pero estamos viendo aquí a Amado Padrón y Tony de la Guardia. Esta gente era en Al Capone en Cuba, déjeme decirle. Estos tipos tenían un poder en Cuba y tenían una estructura de relaciones económicas
y con los mejores equipos de comando militares para poder asaltar el poder. Eso lo sabía Fidel y Raúl. Por eso yo insisto y digo, puede ser mucho proceso el pueblo en la calle, que bueno, necesitamos el pueblo muchos días en la calle para que tumben a la dictadura. Pero la historia de los procesos en el mundo, dictadura, monarquías, quien único puede tumbar a estas dictaduras, ¿quiénes son? Los mismos ejércitos, la gente que están al lado de ellos, la gente que sabe los movimientos, la gente que tienen tropas. Por eso es que Raúl Castro en los ejércitos dividió, los Castro dividieron el país en tres ejércitos. Yo hice una directa una vez, el verdadero poder en las regiones, en las provincias. ¿Quiénes son los jefes de las provincias? Son los jefes de los ejércitos. Yo expliqué esa directa aquí. Y cada ejército en el país es el control del otro. Porque si un ejército falla, se revela cómo iba a ser Ochoa, cómo hubiera actuado el ejército central, cómo hubiera actuado el ejército oriental, al mando de Espinosa, un perro fiel de los Castro, igual que Quinta Sola. O sea, Fidel tiene que dividir la fuerza para que no hicieran igual que a Batista. Y en cada ejército tiene regiones militares. ¿Cuál es el papel de las regiones militares en el país? De los tres ejércitos. El control, por eso cuando hablamos el otro día de la constitución, que hablaba con los amigos, con Ariana y con Vivoa, de la constitución de los municipios, ¿cuál es la labor fundamental de las regiones militares? El control de los municipios. Porque las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior, el jefe del ejército oriental, el delegado provincial del Ministerio del Interior, desde el Ministerio Nacional hasta abajo, tienen en sus despachos los mapas del país por regiones militares. ¿Cómo hacer para bloquear al pueblo? Ellos están preparados. Ellos han preparado. Porque si no se hubieran preparado, no hubieran sacado los equipos antimotines. Porque desde cuándo habían comprado esos equipos, nadie. El cubano, nosotros lo sabíamos, porque Abrantes hizo una compra grandísima de equipos antimotines. Y después se fue haciendo más compras de equipos antimotines en países capitalistas, ¿ves? Países capitalistas. O sea, cuando tú ves que ellos se compran equipos antimotines en un país donde Fidel decía que la policía nunca le iba a dar al pueblo, y de pronto el día 11 vemos a todo el mundo con los policías, con los escudos y con sus equipos, eso de tropas especiales, la brigada especial, quiere decir que ellos estaban preparados. Porque el régimen, su principal enemigo no los Estados Unidos. El principal enemigo del régimen, ¿quién es? El pueblo cubano. Por eso que ellos son organizados para aquí. Para aguantar al pueblo en un levantamiento popular. Porque si ellos no estuvieran preparados, las tropas especiales de la policía no salen, ni las tropas especiales de las Fuerzas Armadas. Pues si no estuvieran preparados ellos, el pueblo hubiera asaltado el poder. Por eso yo siempre he hecho el llamado. Está bien que la gente coja en la calle. Se van a coger la calle 7 millones de cubanos protestando en la calle. Si van a protestar, brazos caídos, huelga general y en los barrios. Atrincherense en los barrios. Yo lo he dicho. Porque cuando tú tomas las plazas, hay un factor psicológico en las manifestaciones populares. Cuando las manifestaciones populares, porque el ejército cubano, el Ministerio del Interior, tengo que decirlo, estoy diciendo porque no es miedo, es alertando al pueblo como tiene que actuar. Están los planes de emergencia, los planes de seguridad. Encapsular, ¿cómo encapsular las manifestaciones? Cerrarlas, encapsularlas por secciones de las manifestaciones. Ellos tienen ese plan operativo. Igual que las Fuerzas Armadas. Cómo reprimir al pueblo y en el ejercicio militar, policial de represión, que es la nueva modalidad que hace años se viene desde la marcha polaca, es encapsular a la población. Hay un efecto psicológico. Cuando tú te manifiestas, dan palo, hay sangre, eso repliega a la gente. Porque la gente no está armada. Eso es un factor psicológico. Cuando meten preso, hay heridos, hay muertos, no sé, la policía tira tiro. Eso a un pueblo desarmado lo repliega completamente. Y empiezan a enfriar la manifestación.
Porque ellos vienen con furia, bien alimentados ellos, por un pueblo mal alimentado y un pueblo desarmado. O sea, el pueblo tiene que entender que cada trinchera es el barrio. Que nadie conoce el barrio mejor que yo, las azoteas, las cuadras, las barricadas en los barrios. Porque déjenme decirle, el Ministerio y las Fuerzas Armadas saben cómo el control de las principales avenidas y plazas del país. Dónde están los partidos provinciales, dónde está la asamblea provincial. Todos ellos tienen los planes de emergencia para cómo contrarrestar eso. Lo digo para que el pueblo aprenda. Porque si no, yo digo que la gente manda a la gente a coger calle. Sí, tú, pero tú no estás ahí. Porque para coger la calle sí que bueno que el pueblo coja la calle, si no tienen que ser 7 millones de cubanos en la calle. 7 millones de cubanos en la calle protestando todos los días. Porque vimos lo que pasó en Venezuela. Cómo le pasaban los tanquetes por arriba a la gente. Cómo le sacaban los mondongos con disparos a las policías. Ahí están las imágenes en Venezuela. No lo estoy diciendo yo, no lo estoy inventando yo. ¿Quiénes son los que mandan en Venezuela? El ejército y el ministerio. El Ministerio del Interior cubano. Nosotros sabemos que estamos combatiendo un grupo de asesinos que no se quieren dejar. Ellos tienen más que perder que el pueblo. El pueblo lo perdió todo. Pero tampoco hay que exponer a la gente. Salgan. Sin preparación. Porque para salir a protestar también hay que tener estrategia para protestar. Hay que ir preparado para protestar. Porque 72 horas estos tipos a la manifestación más grande en Cuba del día 11 de julio la aplastaron en 72 horas. ¿Por qué? Porque el pueblo no está organizado. El pueblo no sabe protestar. Ah, ¿cuál es el concepto de guerra de Fidel Castro? Usemos el concepto de guerra del castrismo. Cada barrio un comité. En cada barrio tiene que ser un bastión de la lucha contra la dictadura cubana. Ah, pero para hacer eso, el pueblo tiene que tener un nivel de conciencia muy grande. Porque mientras el pueblo en Ciego de Ávila siga asistiendo a la Feria del Libro y en Cienfuegos, a la Feria del Libro y a la foto que hay por Canel hoy en Santa Clara y no sé por dónde, en otra parte, el pueblo abrazándose, el pueblo viviendo el doble estándar. Con doble estándar no se puede tumbar una dictadura. Tú y yo podemos tener todas las ganas de que se caiga, decir que se va a caer, que el pueblo está cansado. ¿Quién no sabe que el pueblo cubano está cansado? En Cuba están todas las condiciones para que caiga la dictadura en protestas populares. Pues las dictaduras están preparadas, las dictaduras se han preparado. Pero hay un factor que tenemos que entender nosotros, que mandamos a la gente para la calle también. Porque si nosotros no entendemos qué está pasando dentro de Cuba y nosotros hablamos y no hablamos realmente, hablamos sin conocer la realidad de Cuba, de cómo funciona Cuba, porque tú estuviste ahí, tú hiciste todo. El pueblo está dividido, el partido está organizado. Porque salen la gente, oye, con crisis el día 11, por las crisis del día 11, con todo, salieron gente a dar palo. El partido ya tenía los palos listos. ¿Y de dónde los sacaron? ¿De dónde sacaron el partido esos palos que ustedes vieron en las imágenes? ¿De el mismo día? No. Esos son almacenes o lugares que el partido está organizado. En transporte, ellos paran el transporte, ellos paran todo y movilizan el transporte para los centros de trabajo porque están organizados. Por eso que cada centro de trabajo, todas las guaguas en Cuba, todo el transporte estatal dice RMA. ¿Sabe qué quiere decir eso en los transportes de estatales de Cuba? Reserva del alto mando. Todo el transporte civil en Cuba está disponible para reserva del alto mando. En una manifestación popular, quien coge el control en el puesto central de mando, el primer secretario del partido, pero con los militares. Con el puesto central de mando dirigiendo las operaciones. Entonces, cuando tú ves, sí, vamos el pueblo para la calle, pero el pueblo salió el día 11, pero también salió un pueblo a dar palo, y también salió un pueblo diciendo las calles son de Fidel. Porque tenemos que entender que para tumbar a la dictadura cubana tenemos que fracturar la estructura, las columnas vertebrales de la dictadura cubana.
Si nosotros no hacemos estrategia de penetrar la estructura, las columnas vertebrales, como un programa que dice aquí, las columnas vertebrales de la dictadura cubana, no hacemos nada con gritar desde aquí, salgan y para la calle, y el problema en la calle y pongamos música. No, no, el problema es fracturar las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior y las organizaciones comunistas, la Juventud, la Federación de Estudiantes Universitarios, la Central de Trabajadores Cubanos, el Partido Comunista, los municipios, de todo eso tenemos que, porque estamos tirando los pájaros a las escopetas. Porque estamos luchando con un régimen organizado, con una oposición desorganizada y un pueblo desorganizado. No hay quien tumbe una dictadura así. No la hay. Si no se busca la estrategia de eso, estamos jodidos. Estamos jodidos. Tenemos que fracturar las columnas vertebrales. Y el pueblo en los barrios, las guarimbas en los barrios, huelga general, el pueblo va a generar, los que trabajan en el turismo, ¿va a dejar de decirle el turismo? Lo pregunto. ¿Me entiendes? Si el pueblo no. Si, para tú llevar un nivel de conciencia de guerra, para tú llevar la guerra de verdad, el pueblo tiene que estar dispuesto a todo y a un nivel de conciencia diferente. Porque es un régimen militar organizado. Yo dije ayer, yo felicito a la gente que fueron a Miami, marcharon en tremenda eso, la manifestación en Miami, buenísima. RMT, eso mismo, Reserva Militar. Gracias al transporte también, también gracias, amigo, gracias que me lo, Alberto Rodríguez, gracias. Está bien las manifestaciones contra el embargo económico, que no quiten el bloqueo o que no quiten el embargo. Los americanos. Sí, pero hay una realidad. El avión que se estaba cayendo el otro día estaba lleno de cubanos de Miami. Algo está fallando. Está bien que no quiten el embargo económico, pero me abriste Western Union. Es lo que quiere la dictadura, el dinero fresco. Es que la dictadura no quiere, la dictadura quiere. Miren, aunque le quiten el embargo, nadie le va a vender a la dictadura cubana. No tiene crédito, no tiene dinero para pagar, no le van a dar crédito. A la dictadura le cuadra todas estas películas. Las agencias de envío de dinero y Western Union. La dictadura está cogiendo dinero. Cachirulo. Tú puedes marchar, podemos marchar todo en Miami, que los legisladores demócratas, que no va a pasar ninguna ley, no va a pasar. No va a pasar ninguna ley de quitar el embargo económico. Pero ¿qué hace la dictadura cubana? Recibe tu dice, la lista terrorista y no le quites el embargo. Pero le mando Western Union. Le mando a los cubanos de Miami, de Estados Unidos, en aviones para allá. Señor mío, por favor. Seamos congruentes, empecemos a pensar, porque esto es una película con muchas pantallas. Esto es billete. Billete y más billete para todo el mundo. Y que se salve que esté cerquita de donde está la fuente del billete. Simplemente. Aquí están todos los hijos de los grandes dirigentes de Cuba y generales aquí viviendo entre nosotros. Y ninguno o la gran mayoría han doblado el lomo en los Estados Unidos. Ninguno. Ninguno. Yo le dije a León, están las calles de Miami llenas. O sea, artistas que abren negocios aquí, que hasta el otro día cantaban en Cuba, estaban en Cuba y de pronto abren un negocio aquí. O sea, ¿qué es esto? Lo que no puede hacer una persona en Miami que vive 20, 30 años en Miami, no puede hacerlo. ¿Usted cree que a los políticos le interesa? Si tú quisieras acabar con el relajo, la mayoría de los políticos de Miami no son republicanos. Digo yo, pregunto. Yo vi, dice Alberto Hernández, que tiene. Yo he criticado la marcha de. No, Alberto. Yo estoy a favor de la marcha de Miami. Yo no estoy criticando, Alberto. Aprende a escuchar a Alberto Hernández, porque así se malinterpretan las cosas. Estoy hablando, el que marchó, felicidad. Yo felicito la marcha de Miami.
¿Nos hacen caso los políticos, Alberto Hernández? ¿Nos hacen caso? ¿Qué le importa a Cuba que no le quiten el embargo si le abrieron Western Union? ¿Qué le importa a Cuba si están los aviones yendo para Cuba, Alberto Hernández? ¿Qué le importa a Cuba que siga el embargo económico? Se ha mantenido el embargo por 64 años y siguen viajando los cubanos y el gobierno norteamericano, los oficiales norteamericanos y los oficiales norteamericanos crearon las cartas de religiosas. Yo no estoy criticando a nadie por marchar. Todo aquel que quiera marchar tiene el derecho de marchar. Pero yo tengo el derecho de explicar y hablar. Si yo no estoy criticando ninguna marcha. Es más, abrí y dije, felicidad a la marcha de Miami. Buenísimo. Qué bueno. Para que se haga sentir, para que sepa que hay cubanos. ¿Le importa a los políticos? ¿Siguen la misma agencia? ¿Siguen la misma agencia? ¿Siguen los mismos vuelos para Cuba? ¿Sigue el cubano cuando Cubamá estaba regalando boletos para Cuba? La fila en Hialeah eran dominicanos, eran vietnamitas, eran puertorriqueños. ¿De dónde eran? Cubanos haciendo filas. Haciendo fila en las agencias de viaje de Cubamá para que le regalaran, para que le regalaran boletos. ¿O es mentira? ¿Qué le importa a Cuba? ¿Qué le importa a Cuba? Cuando tiene negocio la dictadura cubana en Miami, a las luces, a la cara, testaferros, ¿qué le importa a Cuba? Yo pregunto, ¿qué le importa a la dictadura cubana? Entonces, podemos, mira, no la, mira, Alberto, yo protestaba. Siempre cuando vivía en Miami protestaba. Y si un día estoy en Miami y hay protesta, me sumo. No están yendo la gente para los hoteles. ¿Quién te digo? La gente está yendo. Yo no cuento que están yendo hoteles de aquí. Prende, van para su casa. Si no, no están los aviones allí, señores. Vayan a Miami, vayan al aeropuerto de Miami, en Las Vegas, Houston, Texas, en Orlando, en Tampa. Todos los días salen vuelos. Y la cosa está mal en Cuba. Criticamos, pero no salimos de Cuba. ¿A quién quieren engañar? Realmente no le importa a nadie el tema cubano. Si el tema cubano importara, hace rato se le hubiera cortado el flujo de dinero que entra a Cuba, que nunca ha dejado entrar el flujo de dinero de los Estados Unidos de América. El cubano se les ingenió y empezó a irse por Turquía cuando Trump cerró. Como hacían cuando Bush cerró. Cuando Bush cerró, es más, es que esas son las cosas que yo no entiendo, Alberto Hernández. Cuando Bush reguló los viajes cada 3 años, los cubanos iban por Las Bahamas y comenzaron una carta religiosa y todo un avión iba con carta religiosa emitida por el departamento ese de los Estados Unidos de América. ¿Usted cree que el cubano que va llegando, que tiene ahí, que vaya le está dando la entrada, que ahora el presidente de Colombia, Petro, le va a quitar Colombia estudia eximir de visado de tránsito a los cubanos y a otras 40 nacionalidades más? A ver, el problema no es Cuba solo, el problema es que la matriz está en Cuba, pero Estados Unidos tiene un problema en el continente. Colombia de Petro le va, los cubanos no van a necesitar más visado para entrar a Colombia, para usar los aeropuertos colombianos en una eventual ruta de salida de la isla. Si prospera una resolución del gobierno de Gustavo Petro que modifica la legislación actual. 40 países del mundo van a llegar a Colombia para atravesar todo el continente y llegar a los Estados Unidos, por favor. ¿Me entiende?
A ver, Estados Unidos, la administración actual, ¿sabe lo que está pasando, en qué va a pasar en Colombia? En México, en Tapachula, Chiapas, ahí hay gente del Medio Oriente. Ya hay comunidades haitianas en México. Ya hay comunidades en Tijuana, en Juárez y en Chiapas de haitianos. En Chile, ¿cómo llegaron? Desestabilizando la democracia. La izquierda desestabilizando las fronteras. Con la complicidad de este gobierno, de este país que no por esto orden. Se pone malo Nicaragua. Entonces, ahora Petro, fíjense, mira que mira cómo se reparten los comunistas el billete. Aquí los comunistas están repartiendo el billete. A ver, salida para los volcanes. ¿Quién se queda con el billete? Daniel Ortega. Ahora Colombia, los cubanos, ¿quién se va a quedar con el billete? Petro. Señora, pero no están viendo ustedes esta película. ¿O soy yo solo el que ve esta película de la izquierda? De la ventaja de la izquierda. Porque dice, espérate, están cogiendo billetes de esta gente. Yo también voy a coger Petro, yo también voy a coger billete. Y voy a pasar esta ley. Dice Alberto Hernández, está bien, dice a Petro le van a dar bajanda. A Maduro le están dando bajanda hace años. Ya llevamos 23 años de la revolución bolivariana. Llevamos 64 años diciendo que a Castro lo iban a sacar del juego. Porque así estamos. Esos son los mensajes. Son los mensajes más locos que he visto yo. Eso es un mensaje de verdad que distorsiona la verdad. Para que la gente, espérate, lo va a quitar. ¿Quién lo va a bajar? Bajanda. El cubano se sentó en Miami a esperar bajanda. A Fidel Castro bajanda. 64 años no han bajado a Fidel ni a Raúl Castro. A Maduro bajanda. 23 años la revolución bolivariana. Y a Petro bajanda. Y vamos a ver cuánto va a meter Petro. Y López Obrador bajanda. Y va a dejar un tipo ahí. Señores, yo estoy hablando como es. Estoy hablando porque tenemos que empezar a abrir las entendederas de cómo se están moviendo las cosas en el mundo. Entonces, esta es geopolítica. Esto es geopolítica de la dura de verdad. Fíjense que los miserables estos izquierdistas, ¿cómo se ayudan entre ellos? Porque mandar el mensaje, es muy peligroso el mensaje. A Petro bajanda, a Castro le vamos, a Canel le vamos a dar bajanda. ¿Cómo? ¿Cómo? Díganme cómo. Bueno, dice René Almaguer, Carlos, ¿qué tú propones? Bueno, eso está en la conciencia de cada cubano, porque el problema, René Almaguer, ¿sabes qué? La dictadura cubana secuestró a la familia en Cuba. Y son los sentimientos, pero tal vez tu familia y los que estamos aquí, Almaguer, reciben dinero. Pero ¿cuántos millones de negros cubanos y cubanos pobres no reciben dinero? Es un egoísmo de nosotros. Porque hemos recibido tanto dinero. ¿Qué ha pasado en Cuba? ¿Qué desarrollo? ¿Qué ha tenido? ¿Qué ha impactado en Cuba el dinero de las remesas familiares? Díganme algo. ¿Ha impactado algo René Almaguer? ¿Ha impactado algo en eso? En el desarrollo que los niños puedan tomar leche. Que los niños puedan tener una vida mejor. Los viejitos ancianos. ¿En qué ha beneficiado? Bueno, sí, no ha beneficiado. Y si nos pusiéramos no egoísta un poquito Almaguer. Y dijéramos, vamos a apoyar de verdad, no mandar dinero, para que aquello ayudar, para que todo el cubano de verdad pueda vivir en libertad y pueda tener comida de verdad. Todo, Tania, todo. Todo, pues desgraciadamente, Tania. Los negros son los que no tienen menos gente aquí. No te pongas brava, Tania. Cuando tú ves la foto, Tania, mira, para que no te sorprenda, Tania, mira. Mira, Tania. Desgraciadamente, Tania. Es un régimen racista. ¿Ok? Ahí no hay negro. Ahí no hay negro, Tania. Mira las que mueren, Tania. Blancas y negras. Ahí no hay poderosos. Ahí no hay... Mira. ¿Cómo están, Tania? Así están. Así están, Tania. El pueblo en general. Negros y blancos, pero desgraciadamente la dictadura de los negros lo ha tirado a un rincón. Raúl lo dijo en un discurso, el mismo Raúl dijo lo que yo he venido diciendo aquí, que en el ICR había que poner más locutores negros. Tania, todos los pobres, negros y blancos, claro que sí.
Pero desgraciadamente los negros fueron los últimos que fueron saliendo de Cuba. Y son las familias más grandes en Cuba, Tania. Y cuando un negro sale, tiene que mantener a muchos negros en Cuba, muchas familias en Cuba, no le alcanza el dinero que procesa en el exterior. Uno está viendo lo que está pasando, Tania. Hay una opositora negra, Tania, no ha llegado, han llegado muchos. Hay una opositora negra, Tania, tú no lo sabes, que se llama Ariana Mena Rubio, que está tirada en México por allá regada y no ha entrado. Entran hasta los músicos, vienen a Canadá y le dan visa de 3 años. Musiquitos limpiecitos, lindos. Llegan a Canadá y Canadá le da la visa para 3 años. Hay una negra cubana opositora que ha cogido golpe en Cuba y no ha entrado. Y mira que entran gente por ese aeropuerto, Tania. ¡Wow, Tania! No, Tania, no. Conmigo ahí, conmigo es duro y sin guante, Tania. Yo se voy a decir siempre las cosas sin filtro, Tania, como son. Tú me disculpas, Tania. Entonces, si los cubanos, como dice Máximo Gómez, o no llegamos o nos pasamos, si los cubanos nos pusiéramos fuertes de verdad, los cubanos nos pusiéramos fuertes de verdad, no mandáramos dinero. Yo no voy a hablar de racismo, Tania, de verdad. Entonces hablo de los negros porque me crié en un barrio de puros negros y son los que más jodidos están, ¿ya? Y eran los que menos podían entrar al turismo, porque era el perfil. El general Leopoldo Cinta Fría, jefe del ejército oriental, le dijo, mira, Tania, le dijo, fíjate, Tania, te digo, le dijo al coronel Luis en el Hotel Cama que no quería ni negras ni gordas. Entonces los blancos, una blanquita podía entrar, si estaba más o menos, pero una negra y gorda no podía entrar a trabajar al Hotel Cama, el perfil que pedía un general, héroe de la República de Cuba, llamado Leopoldo Cinta Fría. Esos generales, Tania, que como yo estaba con una blanca que se enamoró Leopoldo Cinta Fría, el general Pardo Guerra, hoy para la Asamblea Nacional de Cuba, héroe de la República de Cuba, cuando este tipo, este general le dice, Leopoldo le dice, ella está con aquel, y dice Pardo Guerra, con ese negro. Sí, Tania, porque es un racista, Tania. Es un régimen racista. General es racista. Un régimen que empezó fue racista. Dice Carlos, el problema es que tiene la familia. El problema está bien, yo lo sé, José. A ver, dice aquí. El problema es que lo que tiene la familia no lo va a dejar. Claro, está bien, yo estoy de acuerdo. Pero ¿dónde van a...? ¿Dónde? A ver. A ver, Jorge Suárez. Tú le mandas el dinero a la familia. ¿Y de dónde come la familia? ¿De las tiendas de quién? Del secuestrador. Castro, oye, a Castro le salió todo bien. Jorge Suárez. Todos los cubanos reciben todos los días, todos los meses, una llamada de extorsión. Ahora nosotros tuvimos, los cubanos del exterior, tenían que echarse arriba el patrocinador. El patrocinador, qué bueno, que venga todo el que quiera venir. Pero dijeron, cuando tú pones la palabra patrocinador, tú tienes que hacerte cargo de la familia. Sin embargo, Tania, o Jorge, perdón, con el dinero tuyo y mío, este gobierno está dando ayuda. Pero no había un patrocinador que tenía que hacerse cargo de todo. ¿No ve que la dictadura ha sido la chula del gobierno americano por 64 años? Todo el que quiera venir, que venga. Pero no nos manipulen más a los cubanos. No manipulen más a los cubanos. Porque imagínate, Jorge Suárez y Jorge Suárez, que tú trabajas en los Estados Unidos duro para seguir aumentando las arcas de los Castro, porque tu familia tiene que comer la comida que tienen los Castro de primera necesidad en las tiendas de divisa que ellos son los dueños. Oye, increíble. No, es justo, Jorge. Es justo, Jorge Suárez. Porque además todos los cubanos no pueden comer esa comida, Tania. Todos los cubanos. Negro, blanco, jabao, chicharrón, como quiera, pelirrojo. Todos no pueden comer en las tiendas. Entonces no es inmoral, Jorge Suárez, que tú trabajes 8 y 10 horas diarias en los Estados Unidos para que tu familia coma, porque con el dinero que tu familia trabaja en Cuba, que debería de tener todas las
todo lo básico ahí para comer, vivir, con el dinero que le paga el dictador. El dictador te crea una tienda para que tú, que estás fuera, le mantengas al dictador el estilo de vida de él y todas sus generaciones. No es justo, es inmoral. Es inmoral. Y yo sé, porque lo más loco, lo más lindo, que si tú mandas favores, felicidades porque lo dice. Pero lo más descarado es el que promueve, no manden dinero, gente que dice no y manden dinero. Por atrás del tapete. Y mandan cajitas de comida. Es que el dictador, a todos le salió bien el dictador, amigos míos. Ustedes me perdonan. El dictador, todo le salió bien. Imagínate que el dictador nos pone a todos nosotros tiendas online. Y esas tiendas para el cubano que se quedó en Cuba, que vive en Cuba, que trabaja para la dictadura en Cuba. No. Yo me recuerdo. Te voy a hacer esta anécdota. Ahora cuando regrese voy a hacer esta anécdota. Porque de verdad que me... Quédate ahí, Jorge Suárez, porque te voy a hacer una anécdota de ustedes. Para terminar ya, tenemos que terminar ya. Pero déjame terminar casi. Déjenme, vamos a ir a un corte comercial con nuestro amigo el doctor René Cabrera. Recuerde 305-596-0322. Todos los procesos dentales con nuestro amigo el doctor René Cabrera. Recuerde que tienen para resolver su problema de crédito en la oficina de nuestro amigo el doctor René Cabrera. Vamos a ir a un comercial y enseguida regresamos. He desarrollado una clínica dental creando una experiencia verdaderamente única para personas como usted que deseen mejorar o transformar su sonrisa. El éxito de mi oficina no solo se basa en la alta calidad del trabajo que hacemos, sino en la atención y dedicación personalizada con la que realizo cada uno de mis procedimientos. En Arcy Dental Clinic realizamos múltiples procedimientos dentales, como por ejemplo diseños de sonrisa, limpiezas, root canal, dentaduras, implantes, coronas, puentes fijos, blanqueamientos, veneers y empastes. El doctor René Cabrera es graduado de una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Llámenos hoy al 305-596-0322. A ver, Jorge. El dictador nos puso una tienda online. Y tú compras para mandar comida. ¿Qué me pasó a mí? Como en el 2000, no sé, a principio, después que vine, a principio de venir, estaba el viejo mío en vida, en paz descanse. Y me meto en una página, alguien me dice, oye, mira, están mandando comida a Cuba. Era, me acuerdo, chuleta, boliche de carne, aceite, arroz, frijoles. No me acuerdo cuántas cosas. Diferentes paquetes de comida. Voy y se lo compro al viejo. Y le digo al viejo, oye, te va a llegar un paquete de comida, tal, tanto en la casa, una caja de comida. Las compré online. Y para sorpresa, yo estoy hablando mal del castrismo, estoy denunciando el castrismo aquí, en esa época duro también, en la televisión y en la radio. Y para sorpresa, llega a mí al barrio una guaguita del Consejo de Estado. Palacio de las Convenciones. Pitan, pipi, Alberto Calvo. Mi papá en el quinto piso. ¿Sí? Oye, una mercancía que le manda a su hijo. Imagínense qué hubieran pensado los vecinos míos en Cuba. Que una guaguita del Consejo de Estado a Carlos Calvo, que estaba denunciando a Castro en Miami, lleva una guaguita del Consejo de Estado con paquetes de comida de Estados Unidos. ¿Qué dirían los vecinos? Coño, Carlos es trompeta. Entonces el tipo sube la mercancía, la caja al viejo. ¿Sabe lo que le dijo el tipo a mi papá? El chofer que llevó la mercancía. Dígale a su hijo que puede mandarle refrigerador, televisor, todo lo que quiera. Efecto, todos los efectos electrodomésticos. Mi papá le pregunta. Oye, pero ¿a dónde están esos almacenes? Dice, no, viejo. Eso está lleno, el Palacio de las Convenciones, los almacenes del Palacio de las Convenciones está lleno de todo lo que nosotros despachamos por la casa. Que compran online.
Imagínese usted. Dios, todo hijo bien nacido, claro que sí. Hay lazos que no se pueden romper, Tania. Pero también hay dignidad que no se puede romper. También hay un pueblo, Tania. Mientras sigamos pensando así, Tania, con ese egoísmo, Tania 11. Mientras sigamos pensando con ese egoísmo, Tania, yo entiendo, te entiendo. Mientras sigamos pensando así, Cuba no va a ser libre. Porque estamos presos mentales del castrismo. Mientras no pongamos a la patria por delante, a la madre patria, porque no todos los cubanos reciben dinero, Tania. No es justo. No es legal, no es malo, no es ilegal, pero moralmente es inaceptable también, porque no estás pensando en el prójimo, en el otro cubano. Y por eso, Tania, por ese tipo de pensamiento, Tania, no vamos a ser libres. Porque somos una fuente inagotable de financiamiento para una dictadura. Porque hasta el Fidel dijo, aunque los tenga secuestrados, ustedes me van a seguir mandando comida. Ustedes me van a seguir mandando dinero. Porque tengo a tu mamá, tu papá, tu tía pasando hambre. Pero solamente el cubano va a poder comprar en la tienda que el gusano de Miami manda el dinero para que en mi tienda coman los cubanos. Qué bárbaro, Tania. ¿Quiere que te diga, Tania? Eso. No, Tania, yo sé por dónde tú vienes. No me vas a molestar por eso, Tania. No me vas a molestar por eso, Tania. Porque si yo no lo hubiera dicho, Tania, serviles fuimos todos. Tú nunca tiriste de pioneros por el comunismo. Nunca fuiste a la plaza. Ahora tú tampoco fuiste, pero no, Tania, no me voy a poner bravo por eso. No me digas lo que hiciste, dime lo que estás haciendo. Así que todo, Tania la guerrillera, la guerrillera de Carlos Calvo aquí, Tania la que dispara, pero no sabe disparar Tania. Todavía Tania no puede disparar bien, a llegarme a liquidar moralmente. Y mientras sigamos con ese pensamiento, Cuba no va a ser libre, amigo. Gracias. Recuerden que la guerra cultural, la guerra se gana con conciencia. La guerra no se gana con guapería. Y fíjense, yo no he dicho que no manden dinero a Cuba. Porque parece que no me han entendido. Todo el que quiera mandar, que mande. Pero tienes que entender que tú mandas dinero a Cuba. Porque tu familia está secuestrada en Cuba. Si tu familia no estuviera secuestrada en Cuba por el secuestrador, tú no mandas dinero. Castro no secuestró a la familia porque es la forma de extorsionarte todos los meses. Por eso en Estados Unidos, ustedes saben que en Estados Unidos cuando te secuestran, ¿qué hace el FBI? Congela las cuentas y empieza a negociar el FBI. Aquí en Estados Unidos no hay extorsión, no lo permiten. Porque si no empiezan a extorsionar, los secuestros empiezan al orden del día, como en México o en los países latinoamericanos por ahí. Estados Unidos no entra en pacto, el FBI, el gobierno americano, no entra en pacto con secuestradores. Porque si no, impera el desorden, los secuestros. ¿Por qué tú crees que en Estados Unidos no hay secuestro que llamada? Porque te congelan las cuentas. Pero Estados Unidos a nosotros nos congela las cuentas. Y Estados Unidos permite, el sistema financiero norteamericano permite que nosotros mandemos dinero a una familia secuestrada. El gobierno americano lo permite.
Simplemente. Desgraciadamente es así. Y mientras nosotros sigamos con la familia secuestrada, claro que van a seguir mandando dinero. Es más, Tania, te digo una cosa. Yo tengo una tía de 83 años. Y claro, si mi tía le hace falta, se lo mando. En definitiva, todo el mundo manda dinero, ¿no? Ah, pero si los cubanos pusiéramos todos machos de verdad, no se manda, no se manda. Western Junior está ahí. Western Junior está ahí. Hoy yo fui a una tienda hispana donde está Western Junior. La fila de cubanos para poner dinero a Western Junior para Cuba. Es inevitable, yo lo sé. Porque Fidel Castro jugó con los sentimientos de nosotros, con los cubanos, el caribeño, el latino. Somos de familia. Con un tipo que no es de familia, con un tipo que destruyó a la familia, un tipo que te hizo a ti, a mí y a todos salir de Cuba, aguantar otro idioma, aguantar otras culturas, aguantar otras comidas, porque tu vida no nos dio. Tu vida, la vida en Cuba, no pudiste resolver el problema. Y cada cubano que se va de Cuba es un símbolo que hay un sonido en un banco que se llama el Banco Financiero Internacional en Quinta Avenida, que cada vez que tú mandas dinero, es tin, 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 el dinero de fulano, el dinero de Tania, el dinero del otro, el dinero de Carlos, tin, 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 y dice, bueno, qué rico, sigan mandándome dinero, que este país va a seguir siendo una mierda, ustedes van a seguir siendo esclavos míos, tu familia va a seguir pasando trabajo, porque lo que le manda a tu familia no puede comer ni bien, no puede comer nutrientes buenos, pero sigue de esclavo trabajando, limpiando piso, trabajando 10 horas, trabajando en Walmart, sigue en factoría para que tú sigas manteniéndome a mí, a Sandro Castro, a los hijos de los dirigentes que paseen, viajen y se den la vida que tu familia ni con los dólares que le mandas se la pueden dar. Porque tu familia y la familia de todos los que se hospedan en los hoteles pueden hospedarse porque la familia de aquí se los tienen que pagar. Gracias a todos ustedes, amigos. Gracias a todos ustedes. Cuídense mucho. Dios me los bendiga a todos ustedes. Y qué bueno que haya opiniones diferentes. No le ha faltado respeto a ninguna, menos una dama como Tania. Simplemente ella expone, yo expongo y hay un debate en las redes sociales por esta red. Y qué bueno, con el debate se enriquece Tania y a todos los amigos. Fíjense cómo está el chat. Miren el porciento, lo que están de acuerdo y lo que no están de acuerdo. Por eso que apoyé y apoyo la manifestación de ayer en Miami, para que vean que hay cubanos que no quieren el fin, que no quieren que quiten el embargo económico. Felicidades a esos cubanos de Cuba. Así que los Castro han jugado con nosotros. Y van a seguir jugando con nosotros. Y mientras sigamos mandando dinero para Cuba, no se va a caer tu dinero. ¿Sabes para dónde va? Para reprimir al pueblo. Para vigilar al pueblo, a los opositores. ¿Me entiendes? Simplemente. Dice Irma, Carlos, pero a mí no me da bola. Yo no sé qué bola, Irma. Yo hace rato no juego pelota y bola, hace rato no juego a esto de la bola, Tania. Y está Irma, perdón. Así que no sé qué bola, Irma. De todas maneras, Irma, gracias por estar por aquí. Comparte. Irma y Tania, Almaguer y todos, no se vayan sin dar un like, por favor. Ya que están aquí compartiendo con nosotros, debatiendo de forma respetada, simplemente van con siempre con lo mismo, el otro que se fue del G2, que se fue de la seguridad, que se fue siervo, no importa, todos los cubanos, si fuéramos a buscar culpables, teníamos que empezar con aquellos cubanos que ayudaron a Fidel Castro a llegar al poder, que lo ayudaron, que le dieron dinero, los empresarios ricos cubanos que lo ayudaron y compraron bonos el 26 de julio para que se enriqueciera Castro en su movimiento 26 de julio, aquellos que se alzaron y ayudaron a Castro de Salce porque era para restituir la constitución. El problema cubano, señores, es muy grande. Gracias. Y que se hagan miembros como Jorge Brito. Mira, Jorge Brito, a mí me encanta Brito, porque Jorge Brito, hay veces que tiene debate, no está de acuerdo, y qué bueno, no podemos tener siempre estar de acuerdo. Y Jorge Brito es una de las personas de verdad que yo admiro, porque
Él es miembro del canal y hay veces que no tiene, tiene opinión encontrada conmigo, Jorge Brito. Y nunca leí y siempre ha debatido con respeto a Jorge Brito. Siempre. Así que gracias, Jorge Brito. De verdad que sí. Gracias. Porque, y qué bueno, porque ahí tenemos el caso de Jorge Brito, que es un hombre que él está suscrito como miembro del canal y él no está siempre 100% de acuerdo conmigo y no tiene que estar 100% de acuerdo conmigo. Ni por eso lo voy a hacer basura, ni lo voy a cerrar a que se vaya Jorge Brito. Gracias, Jorge Brito. Gracias por tu congruencia y por ser de pensamiento libre, Jorge, porque no podemos siempre estar siempre en el de acuerdo, Jorge, porque eso, esa es la Cuba que queremos nosotros, donde haya libertad de pensamiento, se pueda hablar claro y no estar todo de acuerdo. Así que cuídese. Mira, Irma también, Irma, gracias. Irma dice, ya dejé mi like, qué bueno. Dice Rubén Valdés, me haré miembro. Gracias Rubén Valdés, se les agradece. Recuerden que cada costo, cada dinero eso va para ayudar a lo que es la plataforma pagar y el productor que está de vacaciones, por eso que no ve muchos videos, porque el productor está de vacaciones. Gracias, Rubén. Gracias. Gracias. Gracias a ti, a la democracia, me dice Jorge Brito. Oye, saludos a todos. Gracias a todos ustedes. Hay que descansar. Cuídense mucho. Voy a descansar este fin de semana. El domingo no voy a hacer nada. Voy a descansar el fin de semana. Necesito coger un fin de semana con mi familia, con mis niñas, mi esposa. Ahora viene la semana esta de, ¿cómo se llama esta semana? Que le da Spring Break, ¿no? El Spring Break. Así que bueno, buenas noches. Gracias a todos ustedes, de verdad. Se les estima, de verdad. Gracias por la confianza a cada uno de ustedes. Tania, a ti también. Tania, gracias, Tania, ¿ok? Por estar aquí. Gracias a Maguer, todo. Dios las gracias a las personas que me han cuestionado. Y qué bueno, Tania, qué bueno, Irma, todo, qué bueno, qué bueno. Todos tenemos que aprender a sí mismos. Yo estoy dispuesto siempre a aprender, por eso que traemos a León, a Carlos de Cuba, a todas las muchachas que pasan, a Aimé, a Julia, a todos los que pasan por aquí. Carlos Río, no se me puede olvidar, Diego, es malo mencionar nombres, y Gustavo León a la cabeza. Gracias, Tania, gracias de verdad. Cuídate mucho. Yo a las damas, Tania, las respeto mucho. Así tengan, si te ofendiste por algo en un momento, te pido disculpas, pero trato que a las damas es mejor conversar. Es mejor debatir en respeto ambos y consideración, porque además ambos somos cubanos. Tenemos puntos encontrados en mandar dinero. ¿Sabe qué voy a hacer aquí? Y van a entrar ustedes también. Vamos a hacer un parlamento abierto con la gente de la Constitución que lo están haciendo por Twitter. Ya los invité. Así que gracias. Cuídese mucho. Gracias a todos. Dicen que mucho se despide. Poca gana tiene de irse. Nos vemos. Cuídese. Bye.